La nueva presidenta de la Diputación Provincial de Toledo, Conchi Cedillo, ha presentado el nuevo organigrama de la entidad para los próximos 4 años. Una estructura en la que el único diputado de Vox, Daniel Arias, asume la vicepresidencia segunda de Bienestar Social, Juventud y Familia en cumplimiento con el acuerdo alcanzado con el Partido Popular. Además, Jesús Guerrero Lorente va a ocupar la vicepresidencia primera de Cooperación. Joaquín Romera, la vicepresidencia tercera de Asuntos Generales, Empleo y Promoción Económica. Y Juan Carlos Sánchez, la cuarta vicepresidencia de Protección Civil y Extinción de Incendios. Junto a las 4 vicepresidencias, el nuevo diseño de la Diputación contará con 9 delegados. Entre ellos, Soledad Frutos, que será la encargada de Hacienda y Promoción Económica, Tomás Manuel Arribas, de Cultura y Educación, o Eugenio del Castillo, de Contratación y Patrimonio. La Dirección General de Tráfico prevé el fin de semana 8 millones de desplazamientos, coincidiendo con la operación especial 1 de agosto que arranca este viernes y va a permanecer abierta hasta el próximo martes a las 12 de la noche. En concreto, en Castilla-La Mancha se espera que haya 1.382.850 desplazamientos. Solo en Toledo habrá 404.900. Desde este viernes y hasta el martes van a coincidir en la carretera desplazamientos de vehículos generados por el comienzo del mes vacacional de agosto, desplazamientos de largo recorrido en sentido salida de los grandes núcleos urbanos, con los de retorno de los que finalizan sus vacaciones en el mes de julio, unidos además a los desplazamientos habituales de salida-retorno por el fin de semana del periodo estival. Por este motivo, durante estos días de tráfico se ha establecido una serie de medidas de regulación, ordenación y vigilancia del tráfico. Las previsiones de circulación elaboradas por la DGT contemplan que principalmente entre las 4 y las 11 de la noche va a ser el horario de máximo traslado de vehículos, el cual provocará intensidades elevadas y problemas de circulación en las salidas de las grandes ciudades. En cuanto a las carreteras de la provincia de Toledo, la DGT ha señalado como puntos conflictivos la autovía A4 en la salida del punto kilométrico 52, conocida como Casilla de los Dolores, o en el 67500, que es el enlace de la R4, también en el kilómetro 62, o en la autovía A5 en el kilómetro 100 a la altura de Cazalegas. A nivel nacional, durante el mes de agosto se considera el mayor movimiento de vehículos por carretera del año y se espera superar los 49,3 millones de desplazamientos, según datos de la DGT. Productores de melón y sandía de La Mancha ciudadrealeña apuntan a que la temporada de este año, en pleno proceso de recolección, se ve abocado a calibres menores a estas alturas debido a las últimas lluvias y tormentas, aunque las perspectivas son buenas. Perspectivas son buenas, ahora mismo hay poco género, Murcia está acabada, Córdoba también, ha sido el primer año que ha empezado La Mancha limpia y se espera una campaña buena, a no ser que la meteorología haga que bajen las temperaturas y baje el consumo, pero si sigue así las temperaturas, la verdad es que se espera una campaña bastante correcta con buen precio y la verdad es que pues la calidad que tenemos siempre en La Mancha, una calidad extraordinaria. Aunque ha habido una reducción en cuanto a la cantidad de producto en sus niveles más tempranos, con reducciones en torno al 30%, la perspectiva es que a primeros de agosto podamos ver en los lineales de los supermercados los calibres tradicionales. Pues la temporada empezó hace cosa de 10 días, de forma muy, muy pausada. Ahora mismo están cogiendo melones y sandías. No de una forma constante, hay muy poco producto y el producto que tenemos a día de hoy es un melón de un calibre reducido por las tormentas que tuvimos, las lluvias y las condiciones climáticas, y de precio ahora mismo se hablan de unos precios bastante correctos. En cuanto a la expectativa de exportación, un mercado más propio de la sandía puede alcanzar cotas importantes. La exportación en los últimos años ha sido una ventana pues, que le ha dado un gran impulso al sector. Sí es verdad que la exportación es más propia del segmento de la sandía, ya que en Europa no se suele consumir el piel de sapo es más mercado nacional,
Pero sí es verdad que ahora mismo, mientras que en Europa tengan temperaturas elevadas, la exportación tiene un tirón bastante importante. Y es que las altas temperaturas de este verano se alían con los agricultores para conseguir una mayor productividad. El vicepresidente de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha cargado contra el presidente del PP a nivel nacional, Alberto Núñez Feijóo, por su, dice, hipocresía al pedir ahora gobernar por ser la lista más votada, aunque no le den los números para conseguir una mayoría parlamentaria. Pues yo creo que es un ejemplo claro de hipocresía política, decir una cosa y hacer la contraria. Porque lo de la lista más votada se podía haber empezado a aplicar el 17 de junio y haber dejado gobernar a aquellas personas que ganaron las elecciones. Lo que no se puede hacer es una cosa y a los dos meses, porque no te interesa eso, hacer planteamientos radicalmente contrarios. Yo creo que lo importante es que arranque la nueva legislatura a nivel nacional, que se conforme un gobierno, porque este país no puede pararse. Lo importante es que se arranque, se conforme un gobierno y todos los proyectos y todos los planes que hay a nivel nacional se puedan ir desarrollando. Estamos hablando de mucho dinero que hay que invertir procedente de los fondos europeos, toda la adenda del convenio de los fondos Next Generation que se tiene que empezar a aplicar a partir de finales de este año es clave para el conjunto de España y es clave para Castilla-La Mancha. Tenemos ahí muchos proyectos en ciernes. Pero yo creo que en política lo más importante es la coherencia. Y cuando alguien mantiene la coherencia a lo largo de toda su vida política es cuando se tiene mucho valor desde el punto de vista político. En este caso yo creo que el señor Feijóo está perdiendo su valoración política a rodales. Era una persona que tenía cierta credibilidad política, pero la está perdiendo a rodales con los planteamientos que están haciendo él y algunas de las personas que tiene alrededor. El comercio minorista registró en junio un aumento de sus ventas del 4,4% en Castilla-La Mancha, según ha informado esta semana el Instituto Nacional de Estadística. A nivel nacional, las ventas registraron un avance del 6,8%, dos décimas por encima a la del mes anterior. Con el dato de junio, las ventas del comercio minorista encadenan 7 meses consecutivos de tasas interanuales positivas. Las ayudas de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de medidas destinadas a mejorar las condiciones de producción y comercialización de la miel de Castilla-La Mancha podrán presentarse en 15 días a partir de este miércoles. Según publica el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, esta convocatoria tiene por objeto convocar estas ayudas para los meses de enero a julio de la campaña apícola 2023 en nuestra comunidad autónoma. Las excedencias por cuidado de menores han aumentado en un 57,5% en Castilla-La Mancha en el primer semestre del año respecto al mismo periodo del año anterior, hasta alcanzar las 1.082, de las que 883 correspondieron a mujeres y 199 a hombres, según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, conocidos este viernes. En Castilla-La Mancha se han tramitado en los primeros 6 meses del año 9.843 pernoctaciones, por valor de más de 63 millones de euros. El turismo rural ha experimentado un crecimiento constante en los últimos años. La previsión es que siga aumentando, todo según el portal Club Rural. Dentro de estas cifras y datos, encontramos que uno de los destinos preferidos por los españoles es un pueblo toledano, Covisa. Creo que Covisa ha sido elegida en el top 5 por la localización que tiene, porque tiene una accesibilidad buena, está comunicada por la autovía de Andalucía y Madrid y la autovía de Extremadura. Entonces también esa accesibilidad para la gente que viene de fuera pues es muy cómoda. Y luego con el parque de Puy du Fou, que es todo un boom ahora, es un espectáculo grandioso, es súper bonito. Entonces, claro, la gente, el venir y tener accesibilidad desde Covisa, Toledo, 5 minutos en coche, y Puy du Fou, 5 minutos, pues eso a la gente le gusta. De cara al verano, y según este portal, van a seguir subiendo las pernoctaciones en casas rurales. De cara al verano, con la piscina, también es verdad que eso gusta.
gusta que vienes a ver Toledo, vienes a ver Puy du Fou y al tener fresco en la piscina. Luego Covisa no es un pueblo, cuando hay ola de calor, hay ola de calor, pero depende del punto estratégico donde la tengas, siempre hay un poquito de airecito y está bien. Entornos que tras la pandemia siguen siendo muy demandados. Se ha notado que tiene más tirón el turismo de interior. Sí, y además te llaman con muchísimo tiempo. De hecho, yo, por ejemplo, ya lo que es Nochebuena y Nochevieja lo tengo cerrado. La gente se prepara, la ve, casa grande, y cuando se quieren juntar piden con mucho tiempo. Pasar tiempo con la familia se ha convertido en una prioridad y muchos viajeros optan por destinos rurales que ofrecen un entorno seguro y tranquilo para disfrutar en compañía de sus seres queridos. La casa es amplia, aunque tiene la posibilidad de alquilarse en dos partes, pero normalmente el alquiler es íntegro de 12 a 14 personas. Entonces, pues depende, hay veces que se juntan grupos de amigos y demás y se vienen a la casa. Y familiares, es verdad que el que más predomina es familiar. O amigos con niños, que se juntan seis parejas con tres niños y se vienen a la casa. Pues eso ofrece mucha tranquilidad y ofrece desconexión y llevarte mucha energía positiva para seguir tu día a día. Un turismo de proximidad que ofrece múltiples oportunidades. El 92,3% de los hogares españoles separaron algún tipo de residuo en 2021, según la encuesta de características esenciales de la población y viviendas que elabora el Instituto Nacional de Estadística. En el campo no más que hay un contenedor, no se puede reciclar. Se deja fuera el papel y eso, pues si se lo llevan, pero se hace lo que se puede. Los municipios de más de 50.000 habitantes en los que más hogares se comprometieron con el reciclaje fueron Torrejón de Ardoz, Rivas Vaciamadrid y Majadahonda, todos ellos en la Comunidad de Madrid. Hay gente que no recicla, tira la basura fuera de su cubo y... Por el contrario, esta práctica fue mucho menos frecuente entre los hogares de Ceuta, Melilla y la localidad almeriense de El Ejido. ¡Que la gente recicle! ¡Que eso es bueno para la naturaleza! El tipo de residuo que más se separó fue el vidrio, seguido del papel y los envases. En Castilla-La Mancha, el sábado tendrá cielos despejados con algún intervalo de nubosidad de evolución por la tarde en el sistema central. Brumas matinales dispersas poco probables en la Mancha Oriental. En cuanto a las temperaturas, las mínimas en general con pocos cambios, aunque experimentarán ascensos locales en el tercio occidental de Toledo y en el extremo sur de la Mancha. Temperaturas máximas en general en ascenso ligero, que será algo más acusado en el sureste, donde se van a superar los 37 grados. Vientos flojos, variables, que durante las horas centrales tenderán a moderados del oeste y del suroeste y van a mostrar carácter racheado en las áreas de montaña de la mitad oriental. Castilla-La Mancha está en alerta por temperaturas que superarán los 40 grados. De cara al fin de semana parece que el termómetro bajará a niveles más suaves. Encontrar la sombra es un alivio para soportar estas altas temperaturas. Nos quejamos de vicio, porque antes hemos pasado más calor. Calor de más de 40 grados en la zona centro, Valle del Guadalquivir y Murcia. Insoportable, y por las noches no digo nada, madre mía. Nada que envidiar al famoso calor del sur. Nada que envidiar al calor andaluz, es más, yo creo que hasta le supera. Para los que vienen de fuera, estas temperaturas sorprenden. No esperaba conseguir tantísimo calor. Ayer, por ejemplo, había un calor enorme. Sí, mucho. 2 grados de temperatura. Venir a esto está bárbaro. Si a uno va buscando las calles con sombra y a veces corta camino de avenidas principales o cosas importantes solo por ir debajo. Es molto calda, ma molto bella. Un calor que hay que evitar y que parece irá remitiendo de cara al fin de semana, donde las temperaturas se mantendrán por debajo de los 40 grados. Está muy en el centro y es un calor no muy...
pues eso, muy seco, muy difícil de acostumbrarse porque es agobiador. Este calor provoca también otro tipo de alertas. Según el Plan de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha, se decreta la alerta roja por riesgos de incendio forestal en el Valle del Tajo, Sierras Madrona y Alcudia y valles de Guadiana, estas dos últimas en la provincia de Ciudad Real. Temperaturas altas para un verano que está siendo hasta el momento bastante seco.